Había una vez una calle y en la calle una casa y en la casa un cuarto y en el cuarto una cama y en ella un hombrecillo que roncaba. Eran las 12 del día y todavía seguía dormido, hasta que sus tripas le empezaron a chillar. Rápidamente se levantó. ¡Ah, tengo mucha hambre! ¡Ah, mis tripas no dejan de llorar! ¡Ah! Y rápidamente corrió a la alacena. La abrió y no había nada. Rápidamente corrió a la panera. La abrió y tampoco había nada. El hombrecito corrió velozmente con la panadera. ¡Señora panadera! ¡Señora panadera! ¡Escuche mis tripas! ¡Ah, tengo mucha hambre! ¡Deme un pan! A ver, a ver, a ver. Llegó la señora panadera. Lo que sucede aquí, hombrecito. A ver, a ver. ¡Ah, señora panadera! ¡Por favor, por favor! ¡Deme un pan porque tengo mucha hambre! ¡Ay, hombrecito! Aquí el pan yo no lo regalo. ¿Traes dinero? ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Tú, la del sombrero! ¿Me hablas a mí? ¡Ah, sí! ¿Traes dinero? ¿Yo? ¡Ah! No traigo dinero. ¡Oh, no! ¡Señora panadera, por favor! ¡Tengo mucha hambre! ¡Escuche mis tripas! ¡Ay, hombrecito! Te propongo un trato. Si tú me traes un poco de harina, yo prometo darte un delicioso pan. Que tengas bonito día. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Y rápidamente corrió con la señora del molino. ¡Señora del molino! ¡Señora del molino! ¡Mucha hambre! A ver, ¿qué sucede? ¿Quién anda por ahí? ¡Ay, eres tú, hombrecito! ¿Qué pasa? ¡Ah, por favor! ¡Debe un poco de harina para llevársela a la señora panadera para que me dé un pan porque tengo mucha hambre! A ver, hombrecito, a ver, yo no puedo regalarte. Pero, ¿qué tal si hacemos un trato? Si tú me traes un poco de trigo, yo te daré harina. Que tengas buen día. ¡Ya sé! Y rápidamente corrimos con la señora campesina. ¡Señora campesina! ¡Señora campesina! ¿Dónde está? Por favor, deme un poco de trigo para llevársela a la señora del molino, para que ella me dé harina, para llevársela a la señora panadera, para que me dé un pan, porque tengo mucha hambre. Y llegamos con la señora campesina. A ver, hombrecito, ¿qué grito traes, eh? Aquí la única que grita soy yo, ¿eh? Que te quede bien claro. Por favor, regáleme un poco de trigo. Por favor. A ver, bájale a tu ímpetu. Si tú me traes un poco de abono,
Yo te daré un poco de trigo, que te vaya bien, que tengas buen día, sí. ¡Ah, ah, sí! ¡Vamos! Y corrimos rápidamente con el señor caballo. ¡Señor caballo! Hombrecito, pero si puedes ver a tu alrededor, aquí no hay hierba fresca. Si tú me traes un poquito de hierba fresca, yo te regalo mi abono. Le contestó, ay, querido hombrecito, si tú me traes agua, yo te daré hierba verde. ¡Oh, sí, claro que sí, madre tierra, sí! Y rápidamente los dos corrimos al río. Cuando llegamos, ¡señor río! ¡Señor río! ¿Qué es lo que necesitas, hombrecito? ¡Ah, por favor! ¡Solo deme un poco de agua! ¡Ah, por favor! El señor río le contestó, hombrecito, esta mañana yo no tuve oportunidad de limpiarlo, de limpiar todo el río. ¿Por qué no me ayudas? ¡Ah, claro que sí! Y así podrás llevarte toda el agua que necesitas. Y rápidamente, ¡ah, sí! ¡Cuánto plástico! ¡Ah! ¡Cuánto papel! ¡Ay, llantas! ¡Ah! Y pasamos toda la mañana limpiando el río, hasta que por fin lo dejamos limpio. ¡Ah, sí! El señor río nos agradeció y nos dejó tomar toda el agua que necesitábamos. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Y no traje cubeta. ¡Hey, tú! ¿Me hablas a mí? ¡Ah, sí! ¡A ti! ¡Préstame tu sombrero! Pero mi sombrero es muy especial. Me lo dio una persona que quiero mucho. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Prometo! Que si me ayudas, te daré la mitad de mi pan. ¿La mitad de tu pan? Ah, pero claro que sí, por supuesto. Y rápidamente los dos corrimos y llenamos mi sombrero completito de agua y lo llevamos a la madre tierra. La que por fin nos dio hierba verde fresca. ¡Ah, sí! Felizmente empezó a gritar el hombrecito. ¡Ah, sí, señor caballo! ¡Señor caballo! ¡Y! ¡Oh, sí, hombrecito! ¡Ey, tú! ¡Dale la hierba fresca! Yo,
Sí, claro. Aquí tiene, señor caballo. Y el señor caballo no dejaba de comer. Está buena, ¿verdad? Hombrecito. Todo tuyo, hombrecito. Que tengas bonito día. Pedazo de pan. Y rápidamente los dos corrimos con la señora campesina. ¡Señora campesina! Empezó a gritar el hombrecito. ¡Señora campesina! ¿Dónde está? ¡Que ya trajimos su abono! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es el que está gritando aquí, eh? Ya te dije que la única que grita aquí soy yo. Aquí está su abono. ¡Ey, tú! Yo. Sí, señora campesina. Aquí está el abono. Dile a tu ayudante que lleve el abono allá atrás y yo le daré el trigo, ¿eh? Que tengas buen día, sí, ¿eh? Me gusta que seas un hombre de palabra. Bien, ¿eh? Que te vaya bien, ¿eh? Sí. ¡Ándale tú! Está bien. Y rápidamente le llevé el abono para darme el trigo. Claro, esperé un poco a que se oreara mi sombrero para podérmelo volver a colocar. Y rápidamente, los dos corrimos con la señora del molino. ¡Señora del molino! ¡Señora del molino! ¡Oh, dónde está, señora del molino! ¡Oh, ya voy! ¡Qué prisa, qué bárbaro! ¿Qué sucede? ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está su amor! Bien, hombrecito, veo que cumples tu palabra y yo también la cumplo. En un momento te traeré un poco de harina. Que tengas buen día. Y rápidamente, la señora del molino volvió con una bolsa de harina. Aquí tienes, hombrecito, un placer hacer intercambios contigo. Y felizmente ya teníamos la harina. Así que los dos corrimos rápidamente con la señora panadera. ¡Ah! ¡Señora panadera! ¡Señora panadera! ¡Señora panadera, por favor! ¡Aquí está su harina para que me dé un pan! ¡Porque tengo mucha hambre! Ah, a ver, ya voy. Eres tú, hombrecito. ¡Ay, eres único! ¡Qué bárbaro! A ver. ¡Aquí está! Muy bien. A ver, dile a tu ayudante que me acompañe. ¿Yo? Sí, tú. Ok. Y rápidamente fui con ella. Atrás, donde hacen todo el pan delicioso. Y me mandó con este rico quequito. ¿Sí? ¡Hasta que lleguemos a la casa! Hasta que lleguemos a la casa, está bien. Y rápidamente los dos corrimos a la casa. Cuando llegamos, partimos el pan en dos.
uno para ti y otro para mí. Y lo disfrutamos. ¡Está bien rico! Así que mañana será otro día y ya veremos cómo será el pan de cada día. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y el que se quede sentado, se quedará pegado. Gobierno de México.